Miles de kilos en esta ocasión de cocaína serán incinerados hoy en el complejo de la Policía Militar del Orden Público. El 10 de septiembre fueron incautados y están involucrados porque se le decomisó esto a cuatro venezolanos y están implicados dos hondureños. De inmediato, Nelson Sorto con todos los detalles. Muchas gracias, compañero control principal de Hable Como Habla Televisión Digital. Son cuatro toneladas de cocaína que van a ser incineradas hoy a partir de la media mañana en el complejo de la Policía Militar del Orden Público. Dos operaciones de impacto que ejecutaron las autoridades de nuestro país. El primer decomiso o incautación se ejecutó el 10 de septiembre. Tres venezolanos y un hondureño están capturados y también en este enfrentamiento con las autoridades de la Fuerza Naval de Honduras murió una persona de origen hondureño. Aquí son 3.774 kilos de cocaína que serán incineradas. Aquí trabajó la ATIC y las Fuerzas Armadas de Honduras a través también de la FESCO. Además, 392 kilos incautados por la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, el Ministerio Público y la Policía Nacional, la Dirección Nacional Policial Antidrogas en Trojes, El Paraíso. Son 392 kilos de cocaína. Aquí hay una persona detenida, es el hijo del vicealcalde del municipio del Paraíso. En las dos incautaciones hay personas detenidas. Recordemos que el 10 de septiembre hubo este enfrentamiento con estos narcotraficantes y que fueron interceptados por la Naval de Honduras. Hubo un cruce de balas, una persona murió, tres resultaron heridos y otra persona detenida al final. Son cuatro los detenidos que están guardando prisión aquí en el departamento de Francisco Morazán, especialmente en el Centro Nacional Penitenciario de Támara. Así es que 4.116 kilos de cocaína serán quemados hoy, 3.774 que fueron incautados el 10 de septiembre y 392 kilos que fueron también incautados por la FESCO y la Policía Nacional de nuestro país a través de la Dirección Nacional Policial Antidroga. Así es que 4 toneladas van a ser quemadas hoy en el complejo de la Policía Militar del Orden Público. Nuestro contacto a esta hora, junto a José Ceguera, Gerson Ávila, Axel Flores y don Marlon Barahona, retorno con ustedes. Gracias.